No, yo simplemente quería informarle de que el día jueves, a partir de las 10 hasta las 12 del mediodía, se va a hacer presente en la en el local de la Centro Sirio, dos personal de Pymes Salta, donde van a venir a informar sobre los microcréditos de gente que ya ha sido anotada por la Fundación Cianca y que bueno, y que estaban esperando que vengan a realizar una capacitación. Decirle que pueden participar no solamente la gente que está anotada, sino también aquellos que quieran emprender este tipo de línea de crédito, simplemente para informarles de que sobre cuáles son los ítems que ellos piden y solicitan la línea de crédito para que puedan acceder a este tipo de emprendimiento que hace la parte de industria de la provincia, ¿no? Bueno, los que ya se anotaron, por ejemplo, ¿en qué línea estaban enmarcados? Y bueno, algunos estaban enmarcados en la parte agropecuaria, también hay de servicio, de turismo, y bueno, y de otras cuestiones que seguramente que si se puede hacer hincapié sobre otro tipo de línea de crédito que seguramente no entran o encuadran dentro de lo que ellos piden, ahí le van a explicar de qué manera ellos van a poder acceder igualmente a este tipo de crédito, ¿no? ¿Hay un monto para estos créditos? Bueno, hay montos que se dan desde 30.000, 50.000 hasta 200.000 pesos, ¿sí? Siempre y cuando, bueno, seguramente van a pedir algún tipo de garantía, que la gente lo sabe, no es mucho, pero que le piden garantía para poder acceder a estos créditos, y al final del tema se presenta en el Ministerio de Gobierno de la provincia y al último hace el arreglo entre el banco y el que solicita el crédito, ¿no? Ya es con devolución, digamos. Es con devolución, tiene 6 meses de gracia, pero son devoluciones accesibles a donde la gente va a poder solicitar este tipo de crédito y no es mucho el costo que piden, ¿no? Entonces les recordamos qué lugar y a qué hora van a estar. El día será el día jueves a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía en el local de la Centro Sirio de la localidad de Camposanto.